Continuamos en la pantalla indiscreta con nuestro amigo Mariano Fernández Urresti, que ha venido esta noche para presentarnos Crónica Negra del Grial. Y seguimos de aventuras, Mariano, porque hemos terminado con Indiana Jones y la última cruzada, pero seguimos con los mismos elementos a través de la siguiente película, que está basada en la novela homónima, El Código da Vinci. Aquí ya no hay tanta aventura, pero sí que hay más asesinatos, como en tu Crónica Negra del Grial, y sí que mucho misterio, eso es una constante. Sí, aquí estaríamos hablando de esa otra línea de interpretación del Grial que antes te comentaba al principio, sobre la supuesta sangre. El Grial sería sangre real, la sangre real sería la supuesta, como te decía, descendencia de Jesús y María Magdalena. Todo esto aparentemente es una locura. Probablemente lo sea. Sí, así de sopetón, según lo estás comentando, puede parecer probablemente algo... Probablemente lo sea, pero si resulta que uno viaja a la Provenza francesa, se encuentra con que allí tienen la plena convicción y la devoción de haber recibido, pocos años después de la crucifixión de Jesús, la llegada de María Magdalena embarazada, y allí tienen ese convencimiento, y de hecho se muestra a los visitantes en Saint-Maximin de Saint-Bon la tumba de María Magdalena, y junto a ella habrían llegado los personajes claves de toda esta trama griálica, pues José de Arimatea, Lázaro. Y lo que dice la leyenda es que hubo una descendencia, como te digo, de María Magdalena y de Jesús. En un periodo impreciso de la historia, esa descendencia emparentó con la dinastía merovingia. Los merovingios fueron una dinastía que reinó en Francia hasta el siglo VII de nuestra era. Y el último rey, que fue Dagoberto II, fue asesinado junto con toda su familia. Y a partir de ese momento se instaura con Carlos Martel la dinastía carolingia. Bien, lo que dice la leyenda es que no toda la familia fue asesinada, sino que un niño fue puesto a salvo, como una especie de Moisés. Ese niño recibiría después el nombre de Sigisberto IV y fue ocultado en un pueblo llamado Rennes-le-Château. Y ese niño sería después emparentado con los condes de Racés, el que daría esa línea, digamos, genética, daría lugar a la Casa de Lorena, por ejemplo, a los Anjou, y ahí ya estamos entrando en esa parte del Grial y en la historia que cuenta el Código da Vinci. De hecho, el primer personaje que aparece en la novela de Dan Brown, que es una novela inspirada, más allá de la inspiración, yo diría que muy documentada en base a dos libros fundamentales, el Enigma Sagrado y el Legado Mesiánico. El primer personaje que aparece es el restaurador del Museo del Louvre, Jacques Saunier, que aparece asesinado. Ajá. Bien, el nombre de ese personaje y su apellido no son casuales, porque ese pueblo al que he dicho antes que fue ocultado ese supuesto descendiente de Dagoberto II, Sigisberto IV, en Rennes-le-Château, fue el mismo, ese pueblo fue el que tuvo como cura párroco a un sujeto que llegó en 1885 al pueblo y que dio la vuelta al mundo a partir de ese momento, lo que allí descubrió, y que se llamaba François Berenger Saunier. Un personaje que daría para hacer muchísimas películas. Claro. Y bueno, pues a partir de ahí empieza un poco la trama. Por ejemplo, que la supuesta descendiente de María Magdalena y de Jesús en esa película es Sophie. Ajá. El nombre tampoco es elegido al azar, porque toda esta tradición de que hubo esa descendencia, de que hubo unos cristianos apartados y que fueron rechazados por la Iglesia oficial, tiene que ver con el cristianismo gnóstico, con los gnósticos, que era una línea de interpretación del cristianismo mucho más interior, mucho más intimista, y que perseguían el conocimiento. Y el conocimiento en griego es Sofía, de ahí el nombre del personaje, Sofía. Existe una tradición cristiana que todos conocemos y existe una tradición cristiana que fue asesinada por los que realmente ostentan la ortodoxia. Fueron asesinados los cátaros, fueron asesinados los gnósticos. La Iglesia es una institución que tiene las manos manchadas de sangre. Toda esta zona de la que estamos hablando, Rennes-le-Château, la zona del Languedoc, fue escenario de uno de los episodios más crueles de la historia de la Iglesia, la de la cruzada albigense, la cruzada contra los cátaros. Los cátaros tenían una interpretación del cristianismo distinta a la de la Iglesia oficial. Al contrario que los curas normales, resultaba que lo que ellos predicaban
era coherente con lo que hacían. Los cátaros predicaban de dos en dos, eran conocidos en aquel territorio del Languedoc como los buenos hombres, los bons hommes, y toda la gente, todos los nobles del Languedoc se apresuraron a abrazar esa interpretación del cristianismo que decía que no había infierno, que no creían en el pecado, que consideraban secundaria la crucifixión de Jesús, porque decían que toda materia, la que fuese, es símbolo de mal y de impureza, y por tanto Jesús no podía ser Dios porque había encarnado en materia, podía ser un representante de, pero no el hijo de. Toda su interpretación tan benévola, eran vegetarianos, muy agradables en su manera de interpretación del cristianismo, pues sirvió para que toda esta gente del Languedoc y los señores nobles del Languedoc abrazaran esta interpretación. Y los nobles del norte, que eran católicos, anhelaban las tierras de los nobles del sur. Y con ese pretexto, el Papa y el legado del Papa y los nobles del norte asesinaron a niños, ancianos, mujeres, todo lo que pescaron en el sur para hacerse con ese territorio. Y hay episodios dramáticos como la caída de Montsegur, etc. Por eso te digo que hay cristianos de primera y cristianos enterrados en cunetas sin nombre. Pues sí, así es. Bueno. Entre ellos los gnósticos, entre ellos Sofí y toda esta tradición herética de una supuesta línea de descendencia de Jesús y María Magdalena, que por ahí va la historia de Dan Brown. Todas estas cosas que nos estás comentando, por supuesto, están en la Crónica Negra del Grial, y de esto también se habla en El Código Da Vinci, en esta película basada en la novela homónima de Dan Brown, y que, bueno, pues comienza de una manera, pues más o menos comienza como tú nos has relatado. No sé si ese es el comienzo también de la novela. Sí, sí. Pues la película más sí, o menos con la comienza muerte de, igual. De Sonier, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues también se pone en marcha la acción. Sangre real, la supuesta descendencia de Jesús, templarios, todo ello en El Código Da Vinci. Vamos con la presentación. Thank you.
Bien, El Código Da Vinci, una película dirigida por Ron Howard en el año 2006. Ron Howard es responsable de otros títulos tan míticos como Willow, por ejemplo, o Una mente maravillosa, y que creo que ahora mismo está en plena producción de lo que será la tercera parte de esta saga. No sé si se titula Infierno o Inferno, Inferno o algo así. Es la novela original, el título original de esa novela de Dan Brown. Pues la veremos otra próximamente. Vez aparece el mismo protagonista que en El Código Da Vinci, o que en Ángeles y Demonios, ¿no? Robert Landor. Robert Landor, el especialista el personaje que interpreta Tom Hanks. Tom Hanks, es especialista en simbología religiosa y todo esto, ¿no? Bien, pues un poco, como te decía antes, toda esta trama gira en torno a ese pueblo, a René-le-Château, al cura párroco François Brenger-Saunier, y a un descubrimiento que realizó. Cuando Brenger-Saunier llega a ese pueblo, a René-le-Château, que está en el Languedoc, muy cerca de la última fortaleza cátara, Montségur, en 1885, el pueblo era, para quien conozca San Sebastián de Garabandal, es muy parecido. Es muy parecido. A la carretera acaba allí. Sí, sí, sí. Estaba pensando en San Sebastián de Garabandal. Sí, sí, allí muere aquello. Pues este hombre llega y encuentra a la iglesia dedicada, casual o no, casualmente a María Magdalena, la encuentra en muy mal estado. Entonces, hay distintas interpretaciones de cómo consigue fondos para realizar las obras de reconstrucción de la iglesia. Sí, previamente, que consiguió mucho dinero. No, consiguió dinero para hacer las obras, pero en el transcurso de las obras es cuando él se hace insultantemente rico. Previamente ya otros curas párrocos de aquella zona del Languedoc, del Racés, de esa comarca, se habían visto involucrados en asesinatos, habían sido asesinados en sus propias casas. Hay una historia muy curiosa que yo más o menos resumo aquí, en uno de los capítulos. Él consigue dinero para hacer las obras, y durante el transcurso de las obras de restauración de la iglesia de María Magdalena, él encuentra algo. Algunos dicen que fueron dos documentos cifrados que contendrían la supuesta genealogía de María Magdalena y de Jesús. Esa es una interpretación. Lo que fuese que descubrió François Brenger-Saunier le hizo muy rico, pero mucho más rico de lo que tú y yo ahora podamos juntos imaginar, hasta el extremo de que convirtió su vida en un fasto continuo. Después de ese descubrimiento, él marcha a París, hace una serie de averiguaciones, compra copias de dos cuadros, uno de Nicolas Poussin, Los pastores de la Arcadia, cuyo paisaje, curiosamente, es muy similar, si no el mismo, que el de René-le-Château, y La tentación de San Antonio, de David Teniers. No se sabe muy bien qué es lo que hizo en París, con quién entró en contacto, probablemente con algún tipo de sociedad hermética, o Rosacruces, no lo sé, Illuminati, qué sé yo, no lo sé, alguien que sabía de estas cosas. Y cuando regresa comienza a hacer cosas muy raras. Cuando regresa al pueblo comienza a hacer cosas tan raras como cambiar tumbas de lugar, mover piedras, excavar. Y entonces comienza a tener una vida imposible para un cura párroco de finales del siglo XIX. El supuesto descubrimiento lo realiza en 1891, es decir, 6 años después de llegar a su destino parroquial. Y inicia una vida pastoral, vamos a llamarla así, verdaderamente curiosa. Se construye una casa enorme, muy lujosa, en fin, podemos considerar que su gusto no era muy fino, pero era muy kitsch, muy de nuevo rico. Muy excéntrico, ¿no? Llama a la casa Villa Betania, se puede visitar hoy en día, yo he estado varias veces en Villa Betania, construye un parque enorme para su propio disfrute, con monos, con peces de colores en un estanque, con pavos reales, un paso de ronda, una especie de muralla que desemboca en Torre Magdala, una torre que también se puede visitar hoy en día, donde pues, se hace construir una biblioteca muy lujosa, con unos libros también muy caros y también lujosamente encuadernados, y gasta dinero a espuertas. Construye la carretera de acceso al pueblo para su propio coche, nadie tenía coche allí. Todo aquello es muy extraño, hasta el punto de que finalmente entra en conflicto con la iglesia, le suspenden a Divinis, y no puede, pero él se enfrenta al obispo, el pueblo respalda al cura y se monta un lío tremendo. Quizá él se sabía con poder, sí, a raíz de lo que había descubierto y conseguido. Esa es una de las posibilidades. Algunos dicen que efectivamente lo que... Para poder enfrentarse hacia la, sí, iglesia. Hay todo tipo de teorías de lo que pudo descubrir. El Grial, la sábana santa, el cuerpo de Cristo, la genealogía de Jesús y María Magdalena. En cualquier caso, Dan Brown toma esa historia y bautiza a ese primer personaje que aparece muerto en la película, que es el abuelo de Sophie, sí, como Jack Saunier, ¿no? Va un poco por ahí la historia. Y es realmente fascinante, porque si además de todo lo que he contado,
si además de todos los asesinatos de curas que hubo antes, de la propia y enigmática forma en que él también muere en 1917, si todo eso lo superpones a la historia que ya hemos contado anteriormente de cátaros que vivieron allí, de nazis que buscaron posteriormente el Grial también en esa zona, pues hombre, todo aquello resulta pues una carga explosiva muy potente, ¿no? Y hasta el extremo de que el Rennes-le-Château, este pueblecito que está cerca de Carcassonne, es probablemente el segundo reclamo turístico más importante que tiene Francia. Ajá. Y es un pueblo muy pequeño. Y la búsqueda de lo que fuese no ha cesado, hasta el extremo de que el alcalde del pueblo ha tenido que colocar un cartel a la entrada en el que se puede leer prohibido excavar en este pueblo. Porque, o sea, los buscadores, los indianos... La gente entra, me los imagino entrando en el pueblo con, claro, su pala y bueno... A buscar, ¿por qué? Porque cuando... bueno, durante toda su peculiar vida pastoral, nuestro personaje, François Brenier Saunier, tuvo una ama de llaves. Ah, vale. Llamada Marie de Merlot. Y ella fue su fiel compañera en muchas cosas. Uh-huh. Cuando él fallece, Marie confiesa que si la gente del pueblo supiese las riquezas que se ocultaban bajo sus pies, pues no se lo creerían. Pero nunca dijo nada más, dando pie a todo tipo de especulaciones y ya a la búsqueda de cazadores de tesoros. Ajá. Bueno, pues una historia como la anterior también que hemos asociado a la película Indiana Jones, emocionante y por supuesto también llena de símbolos. Los símbolos son una constante, como vamos a ver ahora. Gracias. Gracias. Los símbolos son un lenguaje que nos ayuda a comprender el pasado. Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras. Pero, ¿qué palabras? ¿Podríais interpretar este símbolo? Decid lo primero que se os ocurra. Adelante. ¡Odio! ¡Racismo! ¡El Ku Klux Klan! Sí, sí, interesante. Pero no estarían muy de acuerdo en España. Son túnicas que visten los penitentes. Ahora otro símbolo. Adelante. ¡El maligno! ¡La fourche du diable! ¿Alguien traduce? Lo que lleva el diablo. Pobre, pobre Poseidón. Ese es su tridente. Un símbolo de poder para muchos en la antigüedad. ¿Siguiente símbolo? Madonna con niño. Fe. Cristianismo. No, no. Es el dios pagano Horus y su madre Isis siglos antes del nacimiento de Cristo. Entender nuestro pasado determina decididamente nuestra capacidad para entender el presente. Así que, ¿cómo discernir entre verdad y creencia? ¿Cómo escribir nuestra historia personal o culturalmente y definirnos a nosotros mismos? ¿Cómo sumergirnos en años, siglos de histórica distorsión para encontrar la auténtica verdad? Hoy será esa nuestra. La verdad, la búsqueda de la verdad que a veces pues queremos reflejarla en esos símbolos que nos rodean de manera constante en nuestra vida diaria, incluso muchas veces sin percatarnos de ello, y cómo esos símbolos se han ido renovándose, ¿no?, a lo largo de la historia, sí, pero en muchas ocasiones significan lo mismo. Claro, el tema es que el concepto de la verdad reposa en quien ostenta el poder. Uh-huh. Antes he hablado de cristianos derrotados y cristianos vencedores. Los cristianos vencedores son los que impusieron su verdad y sus símbolos y su interpretación de los mismos símbolos que probablemente los cristianos derrotados hubieran interpretado de otro modo. Claro. Entonces, al final, todo es eso. Es decir, siempre se dice que la historia la escriben los vencedores, pero no solo eso, sino que la religión también la han escrito los vencedores. Y para escribirla normalmente han utilizado la sangre de aquellos a los que mataron. Uh-huh. Eso lo ha hecho la Iglesia a lo largo de toda su historia y lo han hecho los políticos en determinados momentos, ¿no? En fin, la historia está escrita de esa manera. Uh-huh. Sin embargo, hay una tradición con T mayúscula, un conocimiento con C mayúscula, según las... digamos, según las tradiciones herméticas, que ha subsistido a lo largo de la historia de la humanidad.
y que ha viajado por debajo de las faldas de la ortodoxia, por debajo de las sotanas de los monjes, y que lo han encarnado pues, en determinados movimientos, ¿no? Antes hablábamos, citando a Dan Brown, que en su segundo libro de los Illuminati, los templarios, los rosacruces, todo este tipo de gente, los masones, podrían tener algo que ver con toda esta tradición que he comentado, ¿no? Y entre esas organizaciones, y para centrar un poco el porqué de ese título de la novela, el Código Da Vinci, estaría una misteriosa organización cuya solvencia histórica yo pongo en duda, pero bueno, se llamaría el Priorato de Sion. El Priorato de Sion, dice la leyenda, que durante mucho tiempo fue una única cosa con la Orden del Temple, hasta que en el siglo XIII se separan en lo que llamaban un rito, el rito de la tala del Olmo de Gisors. Hay una diferencia y comienza a haber un gran maestre del Temple y un gran maestre del Priorato de Sion. El Priorato de Sion se extiende a lo largo de nuestros días, dice toda esta trama que tiene que ver con el Código Da Vinci, y habría tenido distintos grandes maestres, entre ellos Leonardo. Leonardo Da Vinci habría ocultado en su obra La Última Cena determinada información cifrada que tiene que ver con toda esta historia del Código Da Vinci, de la sangre real, etcétera, etcétera. Y no puedo desvelar de aquí porque sería muy largo. Pero además de Leonardo, habría sido gran maestre de la Orden del Priorato de Sion y Isaac Newton, Claude Debussy, Jacques Cocteau, hasta llegar a un personaje controvertido que fue el que, de algún modo, alrededor de él surge toda esta historia de René Le Chateau que he comentado antes, que es Pierre Plantard, que para muchos, incluido yo, es un farsante, pero que toda esta historia que te estoy comentando, pues él la estructuró de una manera casi convincente y dio pie a todos estos tipos de libros que te he comentado, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, sí es cierto que nuestro párroco se hizo rico y que no sabemos muy bien por qué ni qué ocultó, y que toda esta trama de un cristianismo diferente pues se ha subsistido a lo largo de la historia. Piensa que hasta que el Concilio de Nicea establece que solamente son creíbles y son homologables cuatro evangelios, los que conocemos, había unas 50 versiones diferentes de la vida de Jesús, ¿no? De manera que hubo tiempo para... Y bueno, como no se tiene noticia de que Jesús escribiera nada de su propia mano, pues todo respondía a tradición oral, de manera que se pudieron cambiar, modificar cosas en sí. Y hubo gente que interpretaba a Jesús de una manera, por ejemplo los gnósticos, con la búsqueda del conocimiento íntimo, la Sofía, y otros lo veían de otra manera. El Priorato de Sion, me imagino que también esté presente en la Crónica Negra del Grial, ¿verdad? Y en toda la trama de la película. Y en la película, toda la trama de la película. En la novela y en la película no podía ser de otra manera. Claro, no, es que realmente es eso. Es la lucha de la Iglesia oficial contra la herencia que el Priorato de Sion presuntamente habría custodiado. Y que después, al final de la película, al final de la novela, los personajes acaban en un lugar de Escocia, la Capilla Roslin, que según la tradición fue fundada por una serie de o una familia heredera de los conocimientos de los templarios y de los masones. La masonería surge en Escocia y esa familia estaría emparentada con esa línea griálica, ¿no? Por eso acaban los personajes, Don Hans y su compañera, acaban en la Capilla Roslin. Si van allí los visitantes, pues encontrarán que es aquella una pequeña capilla, una especie de pequeña catedral gótica repleta de todo tipo de símbolos, y bueno, pues se supone que entre toda aquella decoración tan extraña hay mucha información cifrada, como en la propia iglesia de René Le Chateau, que ni se me ha olvidado decir que para los visitantes, y si van los visitantes a nuestros espectadores a ver esta iglesia de María Magdalena en René Le Chateau, se van a encontrar con cosas sorprendentes. Para empezar, la decoración que hizo Sonnier, pues es cuando menos discutible. En el pórtico de entrada pone Terribilis locus iste, este es un lugar terrible. Nada más acceder, te encuentras a la izquierda al demonio Asmodeo, que según la leyenda, la tradición custodia tesoros,
entrar en una iglesia, entrar en una iglesia para encontrarte un demonio rojo de este tamaño que te da la la bienvenida no te la da. Sí, tiene una actitud un tanto amenazante, ¿no? Esto es. Y luego toda la decoración de la iglesia es cualquier cosa menos convencional. Uh-huh. El suelo en damero. Ese gusto por lo kitsch, ¿no? Que sí, parece pero, ser que tenía este hombre. Pero hay más cosas que lo kitsch ahí. El suelo en damero es una clara alusión a una logia masónica. Uh-huh. En fin, y hay muchísimas más cosas, ¿no? La iglesia en lo que convirtió François Bérénger Saunier, la iglesia de René-Château, es pues una extraña mezcla de eso, de gusto kitsch, de esoterismo y, en definitiva, un canto a lo prohibido. Uh-huh. Tengo yo ganas de visitarlo, que nunca he estado. Pues verdaderamente... Recomendable, ¿verdad? Es un sitio extraordinario. Uh-huh. Y no te podrás hacer idea de la cantidad de gente que va allí, que dices, bueno, pues este es un lugar al que no vendría nadie, salvo que se perviese, ¿no? Pues no. Además, desde la época de François Bérénger Saunier, este pueblo perdido fue punto de encuentro de la más alta sociedad parisina, y con el paso del tiempo siguió ocurriendo así. François Mitterrand y otros grandes personajes de la cultura y de la política francesa han estado allí. Uh-huh. Por alguna razón que a mí se me escapa. Pues nos lo apuntamos como próximo destino turístico. Sí, y desde luego de ahí a Montsegur, donde los cátaros, uh-huh, últimos cátaros fueron quemados, en el campo de los quemados por parte de la iglesia, hay un paso, eso es casi obligatorio ir a verlo. Pues continuamos viaje y vamos a escuchar un pequeño diálogo entre Robert Langdon y Sophie, precisamente hablando de templarios y el priorato de Sion. Todo lo relacionado con el priorato acaba en un baño de sangre. Fueron masacrados por la iglesia. Todo empezó hace casi 1000 años, cuando un rey francés conquistó la ciudad santa de Jerusalén. Esa cruzada, una de las mayores y más dramáticas de la historia, fue orquestada por una hermandad secreta, el priorato de Sion, y su brazo armado, los caballeros templarios. Pero el temple se creó para proteger Tierra Santa. Fue una tapadera para ocultar su verdadero objetivo, según este mito. Al parecer, la invasión se hizo para encontrar una reliquia perdida desde la época de Cristo. Se decía que la iglesia mataría con tal de poseerla. ¿Lo encontraron, ese tesoro enterrado? Bueno, digámoslo así. Un día los templarios simplemente dejaron de buscarlo. Abandonaron Tierra Santa y regresaron directamente a Roma. Si chantajearon al papado, la iglesia les pagó para que guardaran silencio, eso nadie lo sabe. Pero es un hecho que el papado concedió a esos caballeros de Sion, a esos caballeros del temple, un poder ilimitado. Hacia el siglo XIV, los templarios eran demasiado poderosos, una gran amenaza. Así que el Vaticano envió órdenes selladas por toda Europa que debían abrirse simultáneamente. El Papa había declarado a los caballeros del temple adoradores de Satán, diciendo que Dios le había encargado que limpiara la tierra de esos herejes. El plan se ejecutó al pie de la letra. Los templarios fueron prácticamente exterminados. La fecha era el 13 de octubre de 1307, un viernes. Viernes 13. El Papa envió a sus hombres a reclamar el tesoro del priorato, pero no encontraron nada. Los caballeros de Sion, sobrevivientes, desaparecieron. Y la búsqueda del sagrado objeto volvió a comenzar. ¿Pero qué objeto? En mi vida he oído nada de eso. Claro que sí. Tú y casi todos los seres humanos. Solo que lo conoces como el Santo Grial. Pues precisamente estamos en este viernes 13 disfrutando de la pantalla indiscreta, conversando con Mariano Fernández Urresti. Mariano, para ir terminando, ¿a quién recomendarías tu libro, Crónica Negra del Grial? ¿Es apto para todos los públicos, quiero decir? Sí. Aunque no se tenga mucha idea de historia, pero a poco que se tenga de curiosidad, yo creo que es lo que hace falta, ¿no?, para adentrarse en esta publicación. Le gustará a todas las personas que les hayan podido gustar películas como, uh-huh, las dos que hemos comentado. Le puede gustar a todo aquel que ame el misterio, sobre todo el misterio arqueológico. Les gustará a todos aquellos que incluso les guste la novela negra, aunque no es novela, porque, como he dicho, y el subtítulo del libro lo dice, La maldición de cátaros, templarios y nazis, muchos de los buscadores del Grial acabaron mal. Uh-huh.
acabaron mal, como acabamos de ver aquí a Robert Landon resumiendo la caída del temple. En definitiva, creo que le puede gustar a todas las personas que tengan en común conmigo la idea de que la historia que conocemos es una parte de la realidad, uh-huh, y que existe una trastienda y una rebotica de la historia que es sumamente interesante. Seguro que muchísimo más interesante y atractiva que menos, la oficial. Al menos tanto como. Uh-huh. Y yo creo que se lo pasarán bien. Además es un recorrido pues que va desde antes del cristianismo hasta casi nuestros días con los nazis. Bueno, no, de hecho hasta nuestros días, porque el último capítulo está dedicado a los griales de España. Ajá. Y menciono esta historia que he comentado antes del grial de Valencia y del grial de León, el cáliz de Doña Urraca. De modo que yo creo que le puede gustar a mucha gente, al menos la impresión que estoy teniendo, he estado presentándolo en distintos lugares de España, uh-huh, me confirma esa idea, ¿no? Muy bien. Crónica negra del Grial. Apúntenselo también. Una buena lectura ahora que ya llega el buen tiempo, que salimos más al campo, a la playa, a la montaña. Pues yo siempre lo recomiendo. O ver cine o llevarse un buen libro debajo de un buen árbol. Maravilloso. No te vayas, Mariano, todavía, porque vamos a disfrutar de un tercer corte del Código Da Vinci y después nos vamos al cine con algunos estrenos. ¿Qué le pasó? Nadie lo sabe. María Magdalena vivió el resto de su vida escondida. Los celotes siguieron persiguiéndola incluso después de su muerte, intentando destruir la prueba de su existencia. Pero siempre tuvo a su lado a sus caballeros, hombres valientes que juraron protegerla. Venerarla ante su sarcófago y arrodillarse ante los huesos de María Magdalena era evocar a los que habían sido despojados de su poder, a los oprimidos. Al final, el priorato escondió sus restos y la prueba de su linaje también, que la mayoría creyó que su sarcófago, el Santo Grial, se perdió para siempre. ¿Qué haces? En el castillo dijiste que se esconde bajo la rosa. No, 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 cuidado. En latín, sub rosa. Traducción literal. Bajo la rosa. Necesitamos un espejo. Al revés, al estilo de Leonardo. Gracias. In London lies a knight, a pope interred. Y hace en Londres un caballero por un papa enterrado. El fruto de su obra despertó odio sagrado. Buscad en su sarcófago un orbe olvidado. Hablará de carne rosa y de vientre fecundado. ¿Yace en Londres un caballero por un papa enterrado? Un caballero cuyo entierro ofició un papa. Los caballeros de Sion no eran caballeros vulgares. ¿Los templarios? Solo hay un sitio donde enterrar a un templario en Londres. La iglesia del temple. La iglesia del temple. Bueno, pues ahora nos vamos al cine con los estrenos, dos de los estrenos que llegan esta semana, Mariano, y además vamos a continuar un poco, más o menos en la línea que nos gusta, brujería, alienígenas y magia. Así que, vamos, yo creo que se presenta un fin de semana, pues eso, con cine del que nos gusta. Comenzamos con La Bruja. Nos situamos en Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Una familia se traslada, bueno, pues a la naturaleza, en pleno entorno rural, pacífico, tranquilo, pues buscando una nueva vida. Pero en ese paraje un tanto inhóspito comienzan a suceder hechos pues un tanto truculentos, inexplicables, y todo apunta a la hija adolescente de la familia, algo que no augura nada bueno para ella. ¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos.
Has maldecido a esta familia. ¡Toma seis! ¿Quién anda ahí? Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. Nadie podrá quebrar mi fe. Arrepentido acudo a ti. Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. El mal está en el bosque. Bueno, pues ahora nos vamos a relajar un poco con una comedia, absolutamente todo. Terry Jones, uno de los Monty Python, dirige este film que nos cuenta la historia, bueno, pues de cómo los extraterrestres deciden acabar con el planeta Tierra, así, porque sí. Pero antes, por ley, tienen que poner a prueba a los humanos para, bueno, decidir si al final se los cargan o no. Bueno, en fin, así es el argumento. Bueno, pues esa prueba consiste en que los extraterrestres conceden una especie de superpoder, y ese superpoder recae en un profesor de instituto y se vuelve, bueno, pues el ser humano más poderoso de todos los tiempos. De cómo utilice ese superpoder dependerá el futuro de la humanidad, y de ahí decidirán los extraterrestres si al final destruyen la Tierra o no. Por el poder que me otorga el Consejo Intergaláctico de Especies Superiores, procedo a dar la orden de destrucción del planeta Tierra. Se elegirá un terrícola al azar. Se le dará el poder que poseen todos los seres superiores. Pero si lo usa para el mal, la Tierra será destruida. Imagina que pudieras hacer algo que mejorara tu vida. Es fácil mirar a Catherine, mi vecina de abajo. Tengo poderes. Ropa, vísteme. Solo tengo que mover la mano. Que Dennis pueda hablar. Galletas. ¿Qué? Galletas, porfa, porfa, porfa. El resto no importa, aunque no me importaría cepillarme tu pierna. Puedo resolver los problemas del mundo. ¿Lo has pensado bien? Caca de perro, fuera. Está claro que no tiene ni idea de cómo hacer el bien. Quiero tener un cuerpazo. La quiero grande. ¡No tan grande, hombre! Podría hacer feliz a la gente. ¡Que todos los que murieron revivan! ¡No todos los que murieron! ¡Estáis locos! Ser presidente de los Estados Unidos. ¡Dios santo! ¡Vente! Aquí tiene los informes sobre Siria, el déficit, Israel y Oriente Próximo. ¡Bien! ¡Al timbre, al timbre! Finge que eres un chucho normal. ¡Te quiero, Neil! ¡Cállate, Dennis! ¡Cepíllatela! Quiero el cuerpo de un tío estupendo. ¿Pero qué? Bueno, pues vamos a irnos un poquito más allá después de hablar de dos de los estrenos que llegan este fin de semana y ya nos metemos en el verano, nos vamos hasta julio porque en ese mes se estrenará Ahora me ves 2, es la segunda parte de la historia de estos magos que retan al mundo, protagonizada por Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Michael Caine, que son palabras mayores, Daniel Radcliffe y Morgan Freeman también, palabras mayores. Bueno, pues un año después de burlarse del FBI y de ganarse, bueno, pues a todo el público, gracias a sus grandes espectáculos de magia, estos ilusionistas, protagonistas de este film, aparecen de nuevo y esta vez van a actuar para desenmascarar a un magnate tecnológico que tiene una ética, bueno, pues no muy normal. En fin, que nos despedimos con un poquito de magia, con el tráiler de Ahora me ves 2, pero antes quiero recordarles que mañana sábado comienza el Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega. Se presentan dos semanas llenas de buen cine en el Teatro Municipal Concha Espina y que comienza con todo un clásico, la proyección en pantalla grande
de la versión de Drácula que hizo el realizador alemán Murnau. Comenzará con Nosferatu y además ambientada con música en directo. No se lo pierdan a partir de las 8 de la tarde. Y por supuesto, Mariano, me despido de ti dándote las gracias por la visita de nuevo. Y les recuerdo a los telespectadores, Crónica Negra del Grial, no se lo pierdan. Seguro, seguro que va a ser una lectura apasionante. Que vaya muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Que vaya muy bien esta nueva criatura, que sigas presentándola por toda España y, bueno, parte del extranjero, si se tercia, ¿no? A ver, ojalá. Me imagino que ya estarás metido en lo que será tu próximo libro, Mariano. Sí, lo que pasa que... Pues no, por lo menos lo tendrás en mente. No, no, está terminado. Lo que pasa es que, una máquina este hombre. Lo que pasa es que no me gusta hablar de las cosas que no existen todavía. Muy bien hecho. Que no existen en formato de libro, quiero decir. Pero bueno, sí, en esas estamos. De momento, pues eso, sigues con la presentación de esta tu nueva criatura literaria. Agradecida por la visita, Mariano. Agradecido y a ti. Muchas gracias. Y te espero una tercera vez, una cuarta, una quinta. Cuando quieras. Un abrazo. Y a todos ustedes también gracias por estar ahí y la recomendación de todas las semanas. Aparte de leer buenos libros, también vean mucho cine. Hasta la próxima semana. Que el impulso de la carta haga el trabajo. Juego de muñeca. No está mal, pero ¿quieres ver algo precioso? ¡Bingo, bango, bongo! Es bueno, ese optimismo, pese a no haber hecho ningún progreso en un año. Creíais que habías desaparecido para siempre, pero este es el momento que estabais esperando. Damas y caballeros, los cuatro jinetes. ¡Con la nueva jineta! ¡Uh! ¡Ven! ¿No? ¿Me estáis oyendo, jinetes? Vais a recibir vuestro merecido. ¡Gracias a todos! Y no podréis verlo venir. ¡Es un placer volver! Ahora los magos más grandes del mundo serán mi truco de magia. Todos fuera del escenario. Saltamos de un tejado en Nueva York. ¿Dónde estamos? Y aterrizamos en China. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Yo ya he movido. Os toca mover. Alguien os ha superado, ¿vale? No sé cómo. Sí, caísteis en una trampa. ¡Tachán! Esta es la llave de las redes informáticas del planeta. Y quiero que la robéis para mí. Participaremos en tu jueguecito. Estoy seguro. Cerraremos con un número que no olvidarán jamás. Puedo hacerlo solita. Gracias por invitarnos. Hace poco alguien nos engañó. Venga, venga. Así que es justo que se lo hagamos pagar a la persona que lo hizo. ¿Cómo mola estar de vuelta? Hola, hola. Hagamos que suba. Siempre hay más de lo que creemos ver.